Bienvenidos a Reporte Unidad de este lunes 22 de febrero de 2016. Estos son los titulares. Diputados de Amazonas, 48 días sin respuesta del TSJ. Inicia consulta pública sobre la ley de amnistía. Se fue la luz en Chacao por colapso en taquillas de gas. Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Este lunes venció el lapso de amparo cautelar emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó la suspensión temporal de los diputados electos en el estado amazonas. Van 48 días y aún no tienen respuesta sobre el caso. En este mes y medio, transcurrido de la medida en contra de los tres diputados de la Unidad Democrática electos constitucionalmente el pasado 6 de diciembre en el Estado Amazonas, esta región se encuentra sin voz en el Parlamento. En este sentido, el diputado Julio Igarza denunció que son víctimas de un retardo procesal. Hoy Venezuela está fracturada. El Estado Amazonas ha sido desaparecido del de país. Amazonas no existe para la geografía nacional, no existe para Venezuela en lo que tiene que ver con la parte política. El representante indígena expresó que acudirán a instancias internacionales para alzar su voz de protesta. Vamos a ir a los parlamentos del mundo, vamos a ir a la OEA, a la Comisión de Derechos Humanos, vamos a Derechos Políticos, a denunciar y e a introducir lo que nosotros consideramos ha sido una violación de los derechos Soberanos y políticos. Y Garza destacó que tanto Humberto Yosuino como Javier Infante continúan incomunicados desde que fueron apresados por funcionarios del SEBIN en el estado Amazonas por incurrir en supuestos delitos electorales. Temen por su estado de salud. Responsabilizamos de cualquier daño a la, a la integridad física, a la salud de Humberto Yosuino y Javier Infante al señor Héctor Rodríguez quien es el que lo ha estado presentando en videos nacionales sobre los su, supuestos supuesto hechos delictivos electorales. Exhortó al Consejo Nacional Electoral a pronunciarse. Dicen que se les está coartando el derecho de palabra en el Parlamento Nacional. Esta semana inicia la consulta pública sobre la ley de amnistía, de acuerdo a lo informado por la vicepresidenta de un nuevo tiempo y diputada de Elsa quien aseguró que el instrumento legal será promulgado. En Venezuela no hay poder de veto. Ni el presidente de la República puede vetar las leyes que salen de la Asamblea Nacional. Imagínense la crisis institucional que eso generaría en un país donde hubiera Estado de Derecho. Ni puede el Tribunal Supremo de Justicia tampoco vetar las leyes. Solorza nos recordó que son 115 los presos políticos en Venezuela cuyo único delito ha sido pensar diferente. Destacó que esta ley tiene como objetivo principal acabar con la persecución de quienes disienten del gobierno. Usted como ciudadano tiene que tener la posibilidad de decir lo que piensa y al final todo ello concluye en la necesidad de que el Estado usted no lo persiga por decir lo que dijo. Considero lamentable que haya cientos de inocentes apresados por pensar distinto, mientras que solo dos de cada 100 delitos cometidos en Venezuela se resuelven quedando un 98% impune. Es falso que se promueva la impunidad con la ley de amnistía. Al contrario. Nosotros hemos exigido que se llegue a la verdad de los hechos, que quien mató a Geraldine, que quien agredió brutalmente una funcionaria de la Guardia Nacional, que agredió brutalmente a Marvinia Jiménez en, en Carabobo, que todos esos ciudadanos, que todos esos funcionarios del Estado que cometieron crímenes horrendos, Paguen por sus crímenes. Informó que ninguno de los presos políticos está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, no hay excepción alguna para poder otorgarles una ley de amnistía. Debido a la explosión de una tanquilla de gas en Chacadito, que afectó una subestación eléctrica, varios sectores del municipio de Chacao se quedaron sin luz, según reportaron autoridades. La ciudadanía se alarmó ante el hecho y expresaron su preocupación por el colapso del sistema eléctrico nacional. Algunos consultados en la zona expresaron su molestia por la falla eléctrica que afectó el funcionamiento de la estación del metro en Chacaíto y la atribuyeron a la falta de mantenimiento y poca inversión del gobierno hacia el sistema eléctrico. Gobierno incapaz. ¿Cómo cree que se resolvería la crisis eléctrica? Bueno, con un buen gobierno, que va a costar mucho, porque usted sabe cómo está esto, en el piso, como decimos en criollo. Pero poco a poco se puede ir levantando con un buen gobierno. Con todo lo que está mal o eso que se vaya a la luz es parte de lo que ha pasado en este gobierno. Robar, 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 dejar de robar y, e invertir el dinero y traerse lo que se han llevado. Y entonces ponerlo en el país y poner este país como debió haber estado desde como están los otros países árabes que han tenido la misma bonanza de petróleo. Ellos están bien y nosotros estamos peor que los que le dimos el dinero. Vamos a opinar terrible porque te congestiona todo tu día a día. Ahora, ¿por qué es el problema? No lo sé. Supongo que por falta de mantenimiento, ¿no? Como, como todo en este país. El politólogo Carlos Raúl Hernández, quien pasaba por el lugar, también se pronunció sobre esta problemática. El gobierno tiene un retraso en inversiones en materia eléctrica del orden de 150 mil millones de dólares, que durante la administración Chávez. Y lo que va del actual se aprobaron. Ahora, lo que tendría que explicar Jessy Chacón es dónde están. Si, si están eh, invertidos en algo. Creo que los venezolanos tenemos derecho a saberlo. Aseguró que el ministro de Energía Eléctrica debe abocarse a solucionar la crisis y responder en qué se ha invertido el dinero destinado al servicio eléctrico. La situación del sistema eléctrico mantiene alerta al país. Desde la Asamblea Nacional se solicitó la conformación de una comisión mixta que investigue las dimensiones de la crisis. Imposible solicitar al pueblo que acepte racionamiento si no se le habla con claridad. Esto lo sostuvo el diputado Enrique Márquez. Veamos. Esta comisión tendrá la finalidad de investigar el uso de los recursos invertidos entre los años 2009 y 2015 al tiempo de exigir la comparecencia del ministro de Energía para conocer el estado del Parque Termoeléctrico Nacional y definir las acciones a emprender en el corto y mediano plazo. Se generó un decreto de emergencia eléctrica. Este decreto, oportuno sin duda, fue mal utilizado por el Ministerio de Energía Eléctrica y por CorpoELEC construyendo el monstruo de corrupción más grande que ha habido en el sector eléctrico venezolano en toda su historia. Precisó que, a pesar de la oscuridad con la que se ha manejado la información sobre el tema, se pudo conocer que más de 120 mil millones de dólares fueron invertidos durante la referida emergencia, tres veces lo destinado entre 1958 y 1998 en el desarrollo del sistema eléctrico. Por su parte, el diputado Jorge Millán invitó a los diputados oficialistas a no obstaculizar el debate ante el inminente colapso del sector eléctrico. Aquí se ha querido responsabilizar a iguanas de la crisis eléctrica. Incluso han inventado kamikazes humanos, que seguramente eran trabajadores, que por la ausencia de los instrumentos necesarios de seguridad industrial estaban laborando para poder desarrollar y atender algún problema eléctrico. Pero nunca han revisado la gran corrupción que se generó en el sector. Alertó que la represa del Guri se encuentra próxima a alcanzar sus niveles mínimos de operatividad. El embalse está bajando su nivel del mar aproximadamente entre 13 y 15 centímetros diarios. Esto quiere decir que en un par de meses, si no llueve, habrá que parar la segunda parte del Guri, que son 6.000 megavatios. La comisión deberá presentar ante la plenaria un proyecto de reforma a la ley del servicio eléctrico y un informe técnico sobre la operatividad del parque termoeléctrico instalado. Y bien amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este lunes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.